Álvarez Suárez, rebotó la barrera, Álvarez Suárez, Díaz, el daño. ¡Gol! Belgrano, 19, casi 20, sí, casi 20, de este primer tiempo. Avendaño dice, Belgrano le está ganando por Copa Argentina, Huracán, 1-0. El rechazo de Díaz, que fue tan fuerte, el remate del jugador de Belgrano, este con pique previo, que no pudo direccionarla hacia afuera, tuvo que rechazar como pudo, le quedó hacia adentro. Piden los jugadores de Huracán una posición adelantada cuando parte el remate de Avendaño, pero en todo caso, otra vez la defensa de Huracán dormida, mirando la pelota, no mirando a su hombre. Por eso la soledad de Avendaño para fusilarlo a Díaz de zurda y ponerle el 1-0. De negro juega por afuera para Romero Gamarra, viene Puceto por adentro, va Romero Gamarra. Penal, penal. Ahora sí se lo cobraron a Álvarez. Penal. Avendaño le dice algo, entonces fue penal. Si Avendaño le dice algo a su compañero, Lema lo mira también. Mira cómo lo mira Lema. Entonces me parece que fue claro, Lombardi. Fíjate que sigo las miradas de los jugadores. Claro. A veces lo mejor es ver eso. La reacción de los jugadores de Belgrano. Ahí está Romero Gamarra, tira al centro y esa mano, sí, clara. No tiene nada que hacer, ese brazo derecho cruzado a la altura de la cabeza. Viene el árbitro. Sí. Va Bogado, ¿no? Sí, señor. Bogado y Olave. Casi 23, lo quiere empatar Huracán, está buenísimo el partido, por ahora lo gana Belgrano 1-0. Va Bogado, el ave se mueve, Bogado. ¡Gol! ¿Y Huracán? A los 23, sí, a los 23. La Globo, empató de penal Bogado. Huracán 1, Belgrano 1. Era lo justo, porque Huracán y Belgrano no se sacaban diferencias. Acá está el remate muy potente y a la vez direccionado muy cerca del palo izquierdo de Olave. Inatajable. Casi que Olave lo esperó a ver si iba al medio del arco. Muy bien rematado por Bogado. 1-1, me parece lo más justo, porque no se habían sacado mayores diferencias Belgrano y Huracán. El primero para Belgrano. Va Suárez. ¡Suárez! ¡Oh! El de Belgrano. Lo hizo Matías Suárez. Vino Díaz, pero no llegó. Cara interna. Eligió Matías Suárez. Y el palo derecho. Acá lo vamos a ver. Cara interna, pero potencia. A pesar de no darle de lleno. Muy bien rematado. Va Nervo. Amaga Olave. ¡Nervo! ¡Olave! ¡Olave, señores! ¡Olave! Díaz le dice al árbitro, se adelantó. Le reclama, mirá. Ahí pasa por al lado y le dice al asistente, tapó Olave. La orden del árbitro, Pereira. ¡Pereira! ¡Gol de Belgrano! Lo hizo el picante Pereira. No había tomado mucha carrera el picante. No iba a ser fuerte, pero sí bien angulado. También cara interna para el picante, la cruzó. Y en este caso Marcos Díaz eligió el otro palo. Con esa cara. Yo me acuerdo una vez Marangoni lo corrió, a ver si le fue encima. ¡Va Mancinelli! ¡A ver! ¡Mancinelli! ¡Ah! ¡El de Huracán! Lo hizo Mancinelli. Bien ejecutado. No llegó el ave. Estamos 2-1. Acá está Mancinelli. También eligió el palo de Matías Suárez. Muy similar el remate. Con cara interna, pero muy fuerte. A Álvarez Suárez, señores. Cara a cara, mano a mano con Díaz. Álvarez Suárez. ¡Oh! De Belgrano. 3-1. Se lamenta Marcos Díaz porque fue muy fuerte. Hay un pique previo que lo complica. Viene de arrastrón la pelota. Pero estuvo dentro del radio. Muy cerca de la mano izquierda. Por eso el lamento del arquero de Huracán. Va Mendoza, cara a cara con Olave. Mendoza. Mendoza. ¡Oh! De Huracán. Lo hizo Mendoza, estamos 3-2. Abrió el pie Mendoza. Daba la sensación que le iba a pegar fuerte, pero no. A último momento abre el pie
elige el palo izquierdo de Olave, que va hacia ahí, pero como lo espera, Olave espera, trata de intuir, leer el lenguaje físico del ejecutante, por eso llegó un poquito tarde. ¡Va Lema! ¡Lema! ¡Oh! ¡De Belgrano 4-2! Impecable los ejecutantes de Belgrano, 4 de 4. Lema es otro que, si uno lo mira por su aspecto, por su físico, por la carrera que tomó, casi se fue de la media luna del área. Parecía que lo iba a fusilar, pero elige acomodarla al palo derecho de Díaz. Belgrano, si no tiene una chance más, Huracán. Va Puceto, Puceto. ¡Oh! De Huracán, 4-3. Cuánta frialdad en Puceto. Engañado totalmente Olave, tirándose para el otro lado. Buen remate del jugador Huracán. Va Álvarez, Álvarez, a ver, Álvarez. ¡Oh! ¡Gol! De Belgrano, señores. 5-3 en penales, elimina Huracán. Terminó bien la noche en 3. Pasó Belgrano, eliminado Huracán, sigue en la Copa.